Vale, mi nombre es Corbin Clark y soy de los Estados Unidos en la ciudad de Bloomington, en el estado de Indiana. Yo soy Jorge Gemelas y yo soy de Indiana también. Y somos compañeros con una familia en La Manzanera. En Oviedo. Sí. Y vivimos con ellos y es una familia anfitriona y es un placer estar en la ciudad y con toda la gente, pero especialmente nuestra familia. Sí, sí, sí. Os quiero, Monse y Emilio. A mí me encanta la gente. La gente es muy simpática, muy amable, porque nosotros estuvimos en la calle y nos perdimos y no sabíamos dónde estábamos y la gente nos ayudó y es increíble como hay un sentido de conexión en la comunidad aquí. Hay veces cuando estamos perdidos y Jorge prefiere preguntar a la gente en la calle porque la gente en la calle son más simpáticos. Pero también no puedo olvidar la comida. La comida es buenísima. No pienso que puedo regresar a los Estados Unidos y la comida ahí. Sí, aunque nos gustaría beber la sidra, no podemos, pero es una presentación muy, muy sí. Distinta. Y no, sí, es sí. Muy, muy guay. Sí, pero voy a regresar el próximo verano y voy a probar mucho la sidra. Y voy a practicar en los Estados Unidos con la escancia. Sí, sí. Me llamo Yasmin. Soy Emily. Soy Julia. Sí. Soy Sarah. Me llamo Ana. Jorge. José. ¿Qué os gusta de Oviedo? ¿Qué os ha llamado la atención de la ciudad y de los ovetenses? Oh, me gusta mucho el helado. Así, yo como más helado aquí que en los Estados Unidos. Y es más mejor para mi salud, pero estoy en España. Yo también me encanta la comida aquí, especialmente los postres. Me encanta mi familia. Creo que es mi parte favorita. Sí, yo también me encanta la gente en general, especialmente mi familia. Y yo siento muy cómodo aquí porque yo puedo hablar con cualquier persona. Sí. La arquitectura es sí. muy. Sí, con los edificios. Muy bonita, más bonita de los Estados Unidos. Y todo de la historia, en cada edificio sí. Hay cosas antiguas que es increíble. Sí. Las iglesias también. Oh, sí. Y Cristo en la montaña. Ah, sí. Soy Dani. ¿Y qué te gusta de Oviedo, Dani? Me gusta la ciudad, el clima. Arquitectura y la gente. Hola, me llamo Lea y me gusta la gente, por supuesto, mi familia y la helado. Me llamo Erika y me encanta andar por la ciudad y comer helado y hablar con la gente. Soy Savannah y me gusta la catedral y la comida. Me llamo Miguel y me encanta la comida. Es imposible tener una dieta aquí, pero me encanta. Soy Kevin, me encanta la gastronomía también y me gusta la arquitectura y la gente. Me llamo Leo, me gusta arquitectura, mi familia, la comida, mi madre, muy bien con la comida. Me llamo Molly, me encanta la cultura y los edificios y la arquitectura. Soy Chelsea y me encanta Tyrone aquí. Hola de Tyrone. Todo. Y la gente, muy amable. Hola, me llamo Dylan
Me gusta que Oviedo no es una ciudad demasiado turista y es bastante relajado y me gusta todo. Me llamo Nicole. Me encanta caminar por la ciudad y me encantan las clases aquí y mi familia. Hola, me llamo Blake y me encantan las rebajas. Iré a comprar especialmente en la Calatrava y Pulibert. Yo soy Lina y me gusta la ciudad y la comida aquí. Hola, soy Leana y me gusta los cailes y todas las muy pequeñas tiendas y las diferentes cosas que tú puedes comprar y no puedo comprar en Estados Unidos. Hola, soy Angela y me encanta los pasteles aquí y me encanta caminar por la ciudad. Hola, me llamo Tim y me encanta toda la cultura, las personas, la arquitectura, la comida es buenísima. Hola, me llamo Baile y me gusta todo de Oviedo. No pienso que hay otra ciudad que me gustaría pasar un verano. Es increíble aquí. Bueno, pues en mi familia ya llevamos... Bueno, cogimos las primeras americanas creo que hace 4 años. Luego el año pasado también y este año también. Y cada vez es una aventura nueva. Pero es siempre fantástico porque vas conociendo a otra gente y ves lo absolutamente distinto que es para ellos estar aquí y están completamente perdidos en principio. Pero es fantástico y además les vas introduciendo a la comida que luego se lo zampan todo. También nos encanta esto que tenemos de que la diversidad en general acerca de los edificios, el comportamiento de la gente les sorprende muchísimo y las rebajas. Las aman, sobre todas las cosas. No caen. De hecho, cada vez tienen una introducción todos los años a eso del programa. Y siempre los chicos de los años pasados les hablan de las rebajas, de que tienen que ir a las rebajas, que son sagradas. Y la playa también, la adoran. Las he llevado unas cuantas veces. Y ¿qué más les encanta? Bueno, sí, en general estar con la familia es... Sí, aprendes mucho de ellos, ya sea por la cultura, por palabras nuevas, cosas acerca de España que ni conocías tú mismo. En general es fantástico.